Estimado público, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al Palacio de Bellas Artes. Nos congratulamos que de nuevo estén con nosotros. Hemos trabajado para asegurar un ambiente en el que las medidas sanitarias se cumplan y será fundamental que todas y todos seamos parte de esta nueva normalidad. Entre todos construimos nuestras nuevas realidades para seguir disfrutando de la música y las artes escénicas. Es por ello que se invita al público asistente a desactivar alarmas de relojes, aparatos de telecomunicación y teléfonos celulares, a fin de evitar interrupciones molestas durante el evento. Acatando las medidas de contingencia sanitaria por parte del Gobierno Federal a través del sector salud, se recomienda mantener sana distancia, uso de cubrebocas en todo momento, lavado constante de manos, estornudo de etiqueta y evitar saludo de mano. En caso de emergencia, les agradeceremos atender las indicaciones del personal de la sala. Muchas gracias. Señoras y señores, muy buenos días. La Secretaría de Cultura les da la más cordial bienvenida a la presentación del Festival Internacional Cervantino. Esta mañana agradecemos la presencia de la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de México. Licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del Estado de Guanajuato. Con la representación del licenciado Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador constitucional del Estado de Coahuila, nos acompaña la licenciada Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura de ese Estado. Señor Waldo Leiva, consejero cultural de la Embajada de la República de Cuba en México. Licenciada Mariana Emerich Ordóñez, directora general del Festival Internacional Cervantino. Con la representación del doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato, nos acompaña el doctor Sergio Antonio Silva Muñoz, secretario académico de la Universidad de Guanajuato. Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, presidente municipal de Guanajuato. Queremos agradecer en la sala la presencia del ingeniero Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo de Guanajuato. Doctora Lucina Jiménez López, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Licenciada Adriana Camarena, directora del Instituto de Cultura de Guanajuato. Agradecemos la participación de la traductora de señas, Ruth Cecilia Hernández Yoki. Sean todos ustedes bienvenidos. Escuchemos al consejero cultural de la Embajada de la República de Cuba en nuestro país, el señor Waldo Leiva. Sí, buenos días. Señor gobernador, secretaria, Mariana. En primer lugar, quería transmitir el agradecimiento de nuestro país por haber sido invitado a formar parte del Festival Cervantino, de esta gran fiesta de la cultura del mundo que
se realiza desde hace varios años en este país. El año pasado Cuba iba a estar presente, íbamos a hacer presencialmente ese festival y teníamos realmente mucho, mucho entusiasmo. Se preparó una excelente delegación presidida, entre otros, por Silvio Rodríguez, etcétera. Pero bueno, la pandemia nos hizo la mala jugada de que no pudo ser. Sin embargo, pudimos participar de manera virtual y creo que fue una experiencia realmente maravillosa, porque cuando veíamos el informe de los que habían visto ese festival, de los que habían estado conectados y habían disfrutado de las ofertas que se habían hecho, había sido muy superior a lo que uno piensa que puede ser virtualmente. Desde luego, queremos que sea virtual, queremos el encuentro necesario entre el artista y su público. Este año, pues estamos agradecidísimos que volvieran la Secretaría de Cultura, que la dirección del gobierno de este país decidiera que se mantenía la invitación a Cuba. Nosotros agradecimos mucho eso. Y hemos preparado una excelente delegación. Quizás no tiene el mismo tamaño de la delegación del año pasado, por razones obvias, pero estaremos muy bien representados en este festival y creemos que Cuba podrá mostrar la fuerza de su cultura en este encuentro. Tendremos música, tendremos teatro, tendremos danza, habrá literatura, porque siempre en los festivales se habla de la danza, de la música, del teatro, pero casi nunca nadie habla de los poetas. Yo, como soy poeta, tengo que defender esa realidad. Vamos a tratar de hacer también en la Casa Cuba, que por supuesto se inaugurará también y nos han ofrecido el Museo Dieguino. Es una maravilla que podamos hacer allí la Casa Cuba. Pues habrá también conferencias y encuentros de poetas. Yo no quiero prolongar demasiado mi intervención, solo agradecer, repito, que hayamos sido invitados al festival. Vamos a hacer seguramente lo mejor que esté a nuestro alcance. Y hoy me acuerdo que esta mañana muy temprano leía algo que decía un filósofo alemán, hablando de la poesía precisamente, pero se puede aplicar al arte. Él decía, solo perdura aquello que los poetas fundan. Y se podría decir, solo perdura aquello que el arte nos hace mejor. Gracias. Agradecemos las palabras del señor Waldo Leiva. Queremos agradecer también la presencia en la sala de la doctora Marina Núñez Vespalova, quien es subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Está también con nosotros la licenciada Ángeles Castro, directora general adjunta de lo académico del Centro Nacional de las Artes. Tiene la palabra la secretaria de Cultura del Estado de Coahuila, licenciada Ana Sofía Camil García Camil. Muy buenos días a todas y a todos. Pues nos da mucho gusto y nos sentimos muy honrados de ser parte de esta celebración internacional emblemática y pionera de los festivales culturales de nuestro país, como lo es el Festival Cervantino. Como lo mencionaba ya el señor Waldo Leiva, pues también estamos muy contentos de que se sostuviera a Coahuila como el estado invitado, que también lo era el año invitado y que este año también vamos a estar ya por fin de manera presencial en la ciudad de Guanajuato. Reciban un cordial saludo de nuestro gobernador, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, a quien hoy me honro en representar. Y bueno, por cuestiones climáticas no pudo estar el día de hoy aquí con nosotros.
También un gran saludo a mi querida amiga y secretaria Alejandra Fraustro. Nuestro agradecimiento por la distinción de tener a Coahuila como el estado invitado en este festival. Es la primera vez que Coahuila participa y bueno, estamos seguros de que será algo muy interesante, muy importante, tanto para nosotros los coahuilenses como para todos quienes disfruten de lo que llevaremos a este festival. Saludo también y agradezco también de parte del señor gobernador la anfitrionía del gobernador de Guanajuato, Sinué Rodríguez. Tenemos la certeza de que los coahuilenses serán recibidos como en casa y que sabremos atesorar esta hospitalidad fraternal. Muchas gracias, gobernador. Señor Waldo Leiva, consejero cultural de la Embajada de Cuba, es un enorme privilegio compartir la distinción de ser invitados de honor con la República de Cuba, con quien también nos unen lazos históricos y culturales. Por supuesto, Mariana, querida, a todo tu equipo con quien hemos trabajado muy intensamente, muchas gracias. Alcalde, doctor, también, pues gracias y saludos. Las y los coahuilenses nos sentimos muy orgullosos de nuestra herencia histórica, cultural y patrimonial, así como de los proyectos culturales que entre sociedad y gobierno alentamos como factores primordiales para fortalecer nuestra identidad, cohesionar nuestra comunidad y consolidar una cultura de paz. Ahora nos sentimos muy, muy honrados de compartirlos con México y el mundo a través de este gran festival internacional. En la actual administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme, desde el primer día se hicieron dos compromisos importantes en materia de política cultural: trabajar día a día para garantizar los derechos culturales de nuestra población, así como buscar también los espacios más importantes para difundir nuestro patrimonio cultural, además de la obra de artistas y creadores que han destacado a nivel nacional e internacional. Durante la pandemia confirmamos el enorme e inagotable poder que tiene la cultura y las artes para afrontar la adversidad y fortalecer a las familias desde la esfera privada que exigía el confinamiento. La instrucción que nos dio el señor gobernador es honrar el compromiso que hicimos con una de las iniciativas culturales más importantes de nuestro continente, el Festival Internacional Cervantino, mosaico de expresiones artísticas que año con año ha ido forjando su leyenda y es referente de políticas culturales exitosas a nivel global. Este 2021, el festival que cumple 49 años de antigüedad, y para estar a la altura de esta celebración, Coahuila invierte 16.5 millones de pesos. Nuestra delegación artística está integrada por 590 coahuilenses que dejarán en el escenario alma, corazón, vida, además de la entrega y el valor que caracteriza a las mujeres y a los hombres del norte. Nuestra contribución integra más de 65 actividades artísticas y académicas. Estoy segura que cada una de ellas dejará un recuerdo muy importante en el público asistente. La participación de Coahuila integra una notable muestra de lo mejor que tenemos: nuestra historia, nuestro pensamiento y nuestra creación. Tendremos muestras también como Cuba, de teatro, de danza, de música, de literatura, por supuesto, actividades académicas, exposiciones, 6 exposiciones que tendremos, que van desde los dinosaurios, como esos maravillosos aretes que trae la secretaria, que son las huellas de los dinosaurios, de los zarapes también. En fin, será una muy, muy variada actividad la que tendremos. Tendremos también expresiones populares, como serán los cardencheros, una matlachinada con más de 100 danzantes de manera simultánea. Estaremos también impulsando el sotol, que es denominación de origen de nuestro estado y patrimonio cultural intangible de nuestro estado, estará presente. A lo largo de este festival tendremos también la Casa Coahuila, en donde podrán conocer y disfrutar de muchas más cosas que nuestro estado tiene por ofrecer. Será un espacio en el que podrán encontrar gran parte del trabajo cultural y artesanal que identifica Coahuila. Y creo que pues ahí también será un espacio de intercambio con diferentes, queremos hacer actividades también en conjunto con Saltillo, hermanar también ahí, tenemos a Holguín y Saltillo también como ciudades hermanas. En fin, será un espacio muy interesante en donde podrán encontrar nuestro pan de pulque también, nuestros vinos de Coahuila, en fin, y muchas tradiciones además de actividades. Como podrán darse cuenta, pues Coahuila viene con todo al festival
Y bueno, Guanajuato y Coahuila también, dos entidades y dos pueblos a los que los une la historia de luchas por la soberanía y la libertad de los mexicanos y que hoy suman importantes esfuerzos. Para finalizar, quiero citar unos versos de la gran poeta torreonense y paisana mía, Enriqueta Ochoa. Limpio los tejados enmohecidos por tantas lluvias de sal en el dolor y me dispongo a nacer. O a renacer, pues las y los coahuilenses, al igual que el resto de la humanidad, hemos pasado una larga noche provocada por la pandemia que todos conocemos. Que sea la cultura el sol que ponga fin a esta ominosa noche, que sea la expresión de cada una y cada uno de estos grandes artistas, un mensaje que aliente la esperanza y la fraternidad del pueblo de México por nuevos y mejores tiempos. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la licenciada Ana Sofía García Camil. Cedo la palabra a la directora general del Festival Internacional Cervantino, licenciada Mariana Emmerich Ordóñez. Buenos días a todos. Saludo con mucho gusto a quienes me acompañan en el Presidium, a los medios de comunicación, a los invitados especiales, los que se encuentran aquí con nosotros y los que nos siguen a través de las redes sociales. Hacer un festival es tarea titánica. Implica convocar artistas, productores, aliados nacionales e internacionales, patrocinadores, embajadas, todo para lograr conjuntar durante 19 días a lo más destacado de la escena artística internacional y nacional. Y así ofrecerle al público y a nosotros mismos una pausa maravillosa a lo cotidiano, una pausa para disfrutar, conocer, experimentar y alegrarse. Hemos trabajado de la mano con instituciones de salud y aliados de Guanajuato para brindarle las mejores condiciones posibles, para hacer de su trabajo libre de contagio. Sobre el escenario, en las calles, en las taquillas, seremos exigentes con los protocolos de salud. Queremos invitar a todos, público, artistas, promotores y productores, para que seamos promotores de la salud y que compartamos el compromiso de cuidarnos, cuidar al otro y así hacer el festival en su totalidad. Esta edición es una muestra de que la suma de voluntades es lo que necesitamos para enfrentar este reto tan importante para salir de esta etapa azarosa que vivimos desde hace más de un año. Que unir esfuerzos tiene grandes resultados. Nos hemos reunido a trabajar con los protagonistas del festival y a ellos agradezco su dedicación y acompañamiento, su disposición para encontrar opciones y ofrecer apoyo. Gracias a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México por la confianza, al Gobierno del Estado, al Gobierno Municipal y a la Universidad de Guanajuato por todo el apoyo y la complicidad. Muchas gracias. Estos meses aprendimos que la virtualidad le ha dado al festival la oportunidad de llegar a más espectadores, a más comunidades, vencer las barreras físicas y limitaciones materiales. En esta misión importante, TV4, Canal 22 y el Sistema Público de Radio y Televisión son cómplices indispensables. Sin ellos, sería imposible hacer realidad el sueño de que durante 19 días seamos una sola comunidad, la Cervantina. Hemos preparado una oferta híbrida, 110 funciones, 81 de las cuales serán presenciales y 29 estarán disponibles exclusivamente en línea a través de la plataforma Contigo en la Distancia, en la página del festival y en nuestras redes sociales. Para esta edición, priorizamos espacios abiertos y planeamos la logística necesaria para presentar oferta en el Teatro Juárez y Teatro Principal, con normas estrictas respecto al aforo. Cuba y Coahuila. Nuestros invitados de honor nos darán un recorrido por lo más representativo de sus culturas. Y para muestra, inauguraremos con Formel y los Bambán y la Orquesta Filarmónica del Desierto en la Alhóndiga de Granaditas. Como cada año, nuestros criterios se han redirigido a lo sustantivo y lo prioritario. El festival mantiene y mantendrá los estándares que nos han definido con artistas y compañías nacionales e internacionales provenientes de 20 países. Celebraremos 100 años del tango con la Camerata Porteña. Tendremos una noche electrónica con las DJs alemanas Rizomi Marina. También la música del artista japonés Takashi Hirayasu.
la Compañía de Teatro Marjanesvili, el Teatro de Confetis a José María Vitier, el homenaje a Margot Glantz con la puesta en escena El Rastro, la París Mozart Orchestra, las percusiones de Estrasburgo, la obra Juguetes Rotos, Riff Cohen, el concierto romano, por mencionar solo algunos. Además, estoy comprometida con la juventud. Deseo que mi paso por el festival haga huella en ellos, que recuerden que el festival es suyo, que es su contemporáneo y siempre tiene algo que ofrecerles en sus recintos. Este año, la alianza con el Centro de Cultura Digital hizo posible el concepto Humedales Digitales, una instalación interactiva a través de dispositivos móviles ubicada en la escalinata de la Universidad de Guanajuato y sesiones de juegos interactivos creados a partir de los entremeses cervantinos, entre muchas otras actividades en línea diseñadas exclusivamente para ellos. Además, quiero destacar la coproducción que junto con el Instituto Estatal de Cultura estaremos estrenando en octubre. ¿Has visto el Pacífico? Una obra que reflexiona sobre los derechos de la niñez y que, como dije anteriormente, es el resultado de una estrecha colaboración con el Estado y el anfitrión. Gracias, Adriana. El Cervantino también es en línea. Tenemos oferta exclusiva para plataformas digitales que es atractiva y diversa. La Orquesta Sinfónica de Montreal, la compañía multidisciplinaria china National Opera and Dance Drama, la compañía italiana No Gravity, con el estreno de Inferno, obra basada en la Divina Comedia de Dante Alighieri. También contaremos con el estreno en línea de Ascanio in Alba, de la Compañía Nacional de Ópera, y con la presentación de Stravinsky 50 con el ensamble Sepro Music y la Compañía Nacional de Teatro. Toda la programación podrán consultar en la página del festival y en todas las ventanas de comunicación que hemos creado, el blog, el podcast, con información sobre la programación y, por supuesto, la aplicación móvil que pretende hacer más placentera la experiencia de los espectadores en el Cervantino. El trabajo del FIC no solo es en los escenarios, estamos comprometidos con el talento artístico nacional y su proyección internacional. Y por ello, nuevamente llevaremos a cabo el Pitch Cervantino para promocionar la oferta con programadores nacionales e internacionales. No hay fiesta más enriquecedora del espíritu y la razón humanas que aquella en la que se juntan seres humanos de distintas latitudes de la Tierra para ejercer su arte y compartirlo con quienes los ven y los oyen. Ese diálogo nos hace libres, descubre en unos y otros los más hondos sentimientos de amor y solidaridad. Estamos listos para arrancar. Damos inicio a la cuenta regresiva hacia el 13 de octubre, en que daremos la bienvenida a quienes nos han acompañado presencialmente, a quienes nos conocieron a través de una pantalla, a quienes han crecido con nosotros, a quienes nunca nos han acompañado, a los que crean, a los que sueñan, a los que, como nosotros, no desisten en la búsqueda de un mundo mejor, lleno de arte, cultura y color. Al mundo entero les damos la bienvenida. Corre video. Todo quedaba registrado. Y bajarse de pozo una vez por semana y exponer las pupilas en un minuto fraudulento. Thank you.
cuando llueve. Llora mucho o juega a esconder la noche. Para que no vean su llanto. Se despierta en esta evocadora plazuela. Y al final, las cosas iban cada vez más rápido, atropelladamente. Toda mi vida, toda. Me dijeron que tenía que ser azul, pensar azul, vestir azul, pero ¡hay más colores! Será mentira, será verdad, que en este pueblo no hay novedad. Y si la hubiera, poca será, que Tarín tantea. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte. Nas casas Bahia. Thank you.
de dejar soplar. Adiós, felicidad. Casi no te conocí. Pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino donde no se llegue a ver, por soberbia y por no ser, desde que te fuiste mi país. Desde que te fuiste mi país, no termina mi lamento, no termina mi lamento. Yo no te puedo entender, no hay forma de comprender. Si quieres conmigo, ¿por qué? Sabes que soy una hermosa mujer. Y este color, intenso, profundo. ¡Homenaje!
Con tanto brillo no hay casualidad. Hoy somos una insignia nacional. Soy lo que se fueron, somos lo que están. Somos bamba. El legado del son de mi Cuba. Sigo haciendo bamba. Traigo el legado del son de mi Cuba. Sigo haciendo bamba. Ahí nomás, mira. Somos los puntos cardinales de mi timba, caballo ron, mulata el baile y la armonía. Yo soy el mejugue divino y la aderezo de Juá, soy la cara más alegre del Caimán y yo soy mamá. Oye, Samuel, lo que se le da, José Hurta, y ahora, online. Quede en uso de la palabra el gobernador constitucional del estado de Guanajuato, licenciado Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Muy buenos días. Saludo con mucho respeto a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero. Gracias, secretaria, como siempre. Al señor Waldo Leiva, quien es consejero cultural de la Embajada de Cuba en México. Gracias. Ana Sofía García, secretaria de Cultura de Coahuila. Y por favor, si me haces el honor de enviarle unos saludos a mi amigo, el gobernador Riquelme, por favor. A Mariana Ordóñez, directora del Festival Internacional Cervantino. Gracias, Mariana. Alejandro Navarro, presidente municipal de Guanajuato. Sergio Antonio Silva Muñoz, secretario académico de la Universidad de Guanajuato. Saludos al rector Agripino. A todos los integrantes del gobierno federal, de los estados, a todo el público que nos acompaña, gracias. Hoy, Guanajuato vive nuevamente un encuentro con lo mejor de las expresiones del arte y la cultura, con música, teatro, danza y artes visuales. Por ello, estamos muy contentos por la celebración de la edición número 49 del Festival Internacional Cervantino. Como ustedes saben, el año pasado fue atípico. La pandemia nos puso obstáculos que pudimos salvar trabajando en equipo y celebramos la edición 48 de nuestro festival bajo un formato virtual. Hoy compartimos con mucha satisfacción el programa de la edición número 49 del FIC con un formato híbrido. Este gran festival sigue adelante y se consolida como uno de los 5 eventos culturales interdisciplinarios más importantes del mundo. El estado de Guanajuato continúa siendo un punto de encuentro de la cultura y de las artes a nivel nacional y, por supuesto, a nivel internacional. Quiero desde ahora dar la bienvenida a la República de Cuba y a Coahuila como el país y el estado invitados de honor para esta edición 49. Las expresiones artísticas y culturales de estos dos lugares enaltecen el espíritu y crean puentes que nos unen como sociedades. Guanajuato los recibirá con mucho gusto. Cuenten con todo el respaldo para que su participación en esta fiesta cultural logre el mayor de los éxitos. Ya se han expuesto aquí detalles del festival y ya pudimos ver en el video
la gran calidad que tendrá este evento. Yo quisiera agregar que Guanajuato y el Festival Internacional Cervantino siempre han mantenido una relación de beneficio mutuo. De los 55 grupos artísticos nacionales que participarán en esta edición, 18 son de Guanajuato. De esta forma, promovemos también el talento local. En total habrá 495 artistas guanajuatenses, de los 1.865 artistas participantes, integrados en grupos de música, teatro y danza. Además, se presentarán exposiciones en museos, galerías y otros espacios culturales de los municipios de Guanajuato, Salamanca y León. El Gobierno del Estado asume con responsabilidad su compromiso para que esta edición del festival se celebre adecuadamente. A través del Instituto Estatal de la Cultura, que dignamente dirige Adriana Camarena de Obeso, que aquí nos acompaña, coordinamos la participación de 19 equipos de apoyo para la adecuada operatividad del FIC. Apoyos que van desde la alimentación, hospedaje, transporte, seguridad, aspectos técnicos, servicios generales, además de gestiones administrativas. Incluye también la coordinación con las corporaciones de bomberos, voluntarios y Cruz Roja. Y habrá un especial cuidado, por supuesto, en el tema de la salud. Tanto en la atención médica para los artistas participantes, como en las acciones recomendadas por las autoridades sanitarias para prevenir cualquier tipo de contagio. En Guanajuato estamos listos. Esperamos con entusiasmo la celebración de la edición número 49 del Festival Internacional Cervantino. Es como lo dije al principio, un nuevo encuentro con lo mejor de las expresiones del arte y la cultura, que además promueven el turismo hacia nuestro estado. Del 13 al 31 de octubre, los teatros, las plazas y los callejones volverán a vivir la magia y la gran experiencia cervantina en un lugar único como lo es Guanajuato. Los esperamos. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos las palabras del señor gobernador del estado de Guanajuato, licenciado Diego Sinué Rodríguez Vallejo. La secretaria de Cultura del Gobierno de México, licenciada Alejandra Frausto Guerrero, dirigirá unas palabras. Muy buenos días. Reciban un saludo fraterno del señor presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Saludo con mucho afecto al gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez. Gracias, gobernador, por acompañarnos. Querida Ana Sofía García Camil, un abrazo fraterno también al gobernador Riquelme, a quien extrañamos, pero el clima no tuvo palabra el día de hoy. Querido Waldo Leiva, encantada de estar hoy contigo, consejero cultural de la Embajada de Cuba. Maestro Silva, gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy vimos dentro de la programación el cartel, que es diseño de uno de los alumnos de la Universidad de Guanajuato. Un abrazo también al rector. Presidente, un gusto recibirlo. Gracias por acompañarnos. Querida Mariana Emmerich, directora del Festival Internacional Cervantino, gracias a los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan hoy aquí, a los invitados especiales. Adriana, querida, gracias por todo tu trabajo. Y un agradecimiento especial a la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia, a CEPROPIE, que nos permite estar haciendo esta transmisión a través de los medios electrónicos el día de hoy. Gracias por su cooperación. Bienvenidas y bienvenidos sean todos al recinto más emblemático de la cultura en México, el Palacio de Bellas Artes, que ha recién abierto sus puertas de vuelta a la música, de vuelta a la vida de estos escenarios. No existe mayor gozo para los artistas que volverse a encontrar con sus audiencias. Por eso hoy estamos muy contentos de dar este anuncio.
En enero de 2020, ya lo mencionó Waldo, hace 18 meses no imaginábamos la magnitud de lo que ocurriría a la humanidad entera, y mucho menos pensábamos en tal distanciamiento, en dejarnos de ver y abrazar. En esos días visité La Habana. Con amigos cubanos y mexicanos plantamos la semilla que ahora por fin vamos a cosechar. Tras pasar duelos, tristezas, soledades, hoy estamos aquí para cumplir la palabra y el compromiso que hicimos hace año y medio en La Habana, Cuba, y en fechas similares con nuestros queridos paisanos de Coahuila. Presentamos hoy la programación de la edición 49ª del Festival Internacional Cervantino. Llegamos a este momento con convicción y emoción, tras año y medio de trabajo constante, en el que con los gobiernos de Guanajuato, Coahuila y Cuba no nos dimos por vencidos. A nombre del Gobierno de México, les anuncio que estamos listos y entusiasmados para arrancar el próximo Cervantino en la ciudad de Guanajuato. Hemos pasado una dura prueba en la que la resistencia, la solidaridad y la cultura han tenido un papel preponderante. Nos motivaron a seguir, nos llevaron a cuidarnos los unos a los otros, nos mantuvieron con el espíritu pleno y abrazados aún en la distancia. Gracias al poder de la cultura, estaremos más cerca que nunca de Coahuila. He estado invitado, presente desde el año pasado en la edición virtual y ahora ya en los escenarios. La tierra de Manuel Acuña, uno de nuestros más grandes románticos, podremos disfrutar desde ahí el ambiente festivo que generan las polcas, la matlachinada, los corridos tradicionales, así como la maestría de la Orquesta Filarmónica del Desierto y la Camerata de Coahuila, o la frescura de Celtillo Folk. Haremos un merecido homenaje a Emilio el Indio Fernández, director, actor y productor coahuilense, una de las figuras más destacadas de la época de oro del cine mexicano. Pocas expresiones tan singulares como los trazos culturales y artísticos que surgen del desierto de Coahuila, desde lo paleontológico hasta lo histórico y la gran riqueza de su cultura alimentaria. Parras, tierra del gran Francisco I. Madero, es la tierra donde se creó el primer vino de América en 1593. El Cervantino es una oportunidad para viajar al norte y reconocer la fuerza cultural de Coahuila. Guanajuato, nuestra icónica ciudad colonial, resistió la pandemia y está preparada para recibirnos. Guanajuato es sinónimo de gente comprometida y muy trabajadora. Es uno de los motores económicos de la región. Y gracias al compromiso de las y los guanajuatenses, esta ciudad, esta bella ciudad de callejones, nos vuelve a abrir sus puertas y su gente, que no ha parado, hará una vez más que esta edición sea inolvidable. Con Cuba, nuestro país invitado, México ha compartido identidad desde siempre. Y la cultura ha sido sin duda el punto de unión. La cultura y el arte nos recuerdan el sentido de la vida. Y entre estas dos naciones hermanas, esto es más evidente. Haciendo un poco de historia, en tiempos de Benito Juárez se cantaba la danza habanera La Paloma, con una letra de ideales liberales. José María Heredia, poeta cubano, vivió en México y fue uno de los primeros en hablar del paisaje mexicano. José Martí dividió su amor entre Cuba y México, ya que aquí estuvo para buscar apoyo para la independencia de su país. En una de sus visitas, Martí se encontró con Salvador Díaz Mirón y se leyeron poemas en mutua admiración. Años más adelante, Díaz Mirón vivió en Cuba, donde fue maestro de literatura de Julio Antonio Mella, el gran revolucionario cubano que terminó su vida aquí en México. Silvestre Revueltas se inspiró en el poema Sensemayá, de Guillén, para escribir un poema sinfónico que ha dado la vuelta al mundo como referencia nacional. Nicolás Guillén, que le dio una dimensión poética al son cubano, ha sido cantado en México por infinidad de artistas, destacando las extraordinarias Toña, La Negra, Amparo Ochoa. Bola de Nieve, el gran compositor y pianista cubano admirado por Pablo Neruda y por Alejo Carpentier, vivió en México grandes momentos y aquí alcanzó también el final de sus días. Y Juventino Rosas, icónico compositor guanajuatense, también se entrañó en Cuba hasta el fin de sus días.
Recuerdo con gran cariño las danzas cubanas de Mario Ruiz Armengol como prueba de esta armónica danza entre naciones. En 1949, Damaso Pérez Prado estremeció al mundo con su mambo, el cual se grabó por primera vez aquí en México. Esos ritmos caribeños se fundieron de inmediato en la música de las grandes películas de la época de oro del cine mexicano. Más de 60 años después, la seguimos gozando como solo los cubanos y los mexicanos sabemos gozar. Más cerca de nuestros días, Eliseo Alberto dejó sus amadas playas habaneras para escribir desde la Ciudad de México, y fue aquí donde su aclamada Caracol Beach tomó forma, con el olor a mar de su país impregnado en cada página. Hablando de distancias, Tomás Gutiérrez Alea, Titón, una de las referencias más importantes del cine, no solo cubano, sino latinoamericano, llegó a México a dirigir Contigo en la Distancia, un capítulo de televisión basado en los textos de Gabriel García Márquez. Fue Gabo mismo un puente fundamental y entrañable en la vida cultural cubano-mexicana. Cada año, decenas de jóvenes cineastas mexicanos han llegado a San Antonio de los Baños, a la Escuela Internacional de Cine y Televisión, fundada gracias a la amistad y el cariño de Gabo por ambos países. Cientos de artistas, poetas, pintores han ido y venido entre nuestros países cruzando el mar y cielo caribeños. Así conocimos a Julieta Campos o José Antonio Portuondo en las letras, o Mara Portuondo o Compay Segundo en la música, Alicia Alonso en la danza, Jorge Perugorría en su espectacularidad histriónica y tantos talentos más que hemos hecho nuestros a fuerza de admiración y cariño. Ya lo dijo José Martí, nuestro cubano universal e inmortal, patria es humanidad y por humanidad nos sabemos hermanos y solidarios. Este lazo cultural se refrenda en el Festival Cervantino, teniendo la oportunidad de contar con las mejores expresiones artísticas seleccionadas por el Consejo de Programación en las distintas disciplinas. Ya se ha hablado aquí de la programación, no voy a abundar en ella. Quizá haría algunos acentos en la Camerata Romeo, en aquel homenaje con el que cerrará el Festival Cervantino con Tania Libertad al maestro Armando Manzanero, con el homenaje Contigo aprendí. El gran bolerista Armando Manzanero, el bolero nace en Cuba y siempre decimos tiene su mayoría de edad aquí en México y aquí se arraiga con enorme cariño. Recordaremos al maestro Manzanero. Coahuila y Cuba nos vienen a recordar el gusto por la vida, el gusto por la cultura, justo en un momento muy dramático de la humanidad, y esta es la oportunidad que se abre con el festival. La programación que hoy se presenta es una programación valiente, no se ha detenido ni en esta que es una de las peores crisis de las décadas recientes. Presenciamos aquí el acuerdo entre pueblos hermanos, fraternos y soberanos. Desde el Cervantino se reconoce todo el talento artístico y es una gran alegría que la programación también cruzará fronteras. Millones de personas podrán disfrutarla a través de la señal internacional de Canal 22, así como mediante la plataforma ya entrañable Contigo en la Distancia, cuyo nombre tomamos prestado a uno de los boleros más aclamados de la música cubana y autoría del queridísimo César Portillo de la Luz. La virtualidad nos permitió ganar espacios y públicos durante los peores momentos de la pandemia, terreno en el que no daremos ni un paso atrás. Pero este año volveremos a estar juntos, con todas las precauciones posibles, unidos por el arte. Ahora, gracias al avance de la vacunación y las medidas de salud adoptadas por los tres niveles de gobierno, nos podremos volver a ver. En los espacios públicos es donde una sociedad se vuelve a reconocer. Y volviendo a Martí, la cultura pertenece a la humanidad y a nuestro país. Queda de nosotros valorarla como un derecho de nacimiento. Desde el gozo y la vida, vamos a salir adelante como humanidad. Que viva el Cervantino, que viva la cultura, que viva Latinoamérica. Nos vemos en Guanajuato. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la licenciada Alejandra Frausto Guerrero,
Les pedimos, sean tan amables, de permanecer un momento en el presidium para hacer la toma de la foto oficial.